Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Hoy les traigo un super tip para limpiar las joyas de todo tipo de plata, de oro y hasta de fantasía y es 100% eficaz. Es más, les cuento que estaba yo ocupada limpiando mis joyas que yo dije voy a parar y voy a hacer el video porque siempre lo he hecho y siempre me ha quedado muy muy bien. Para esto vamos a utilizar simplemente bicarbonato de sodio y jabón líquido. Y así vamos a empezar. Como les puse ahí, el jabón lo que va a hacer es obviamente limpiar la pieza, le va a sacar toda esa grasa, toda esa mugre, por eso tiene que ser jabón de estos de lavaplatos. Y bicarbonato de sodio que va a desinfectar, tanto va a desinfectar como va a pulir pues la pieza. Así que bueno, como pueden ver, ponemos estos dos ingredientes y vamos pues a frotar la pieza. En este caso es una cadenita. Ustedes no tengan miedo, frótelo todo lo que quieran, no se va a enredar ni nada. Y con un poquito de agua seguimos dándole. Como pueden ver, ahí, no sé si logran ver en el video, pero la espuma va saliendo como grisita, como toda la mugre que le va saliendo. Es increíble cómo quedan de limpias estas piezas. A mí, si los joyeros pues me ven este tip, me van a matar. No sé cómo lo hacen ellos, pero esto es uno de los mejores tips. Nada de hervir agua y que aluminio, no, con solamente bicarbonato de sodio y jabón lavaplatos de esto que le quita la grasa a los platos y todo, pues también le quita la grasa a los joyas. Mire ustedes este anillito, qué hermoso que queda, un brillo excelente y simplemente después lo secamos. Esas son cosas de plata. Ahora voy con un anillo muy antiguo que es el que era el de mi mamá, el de su matrimonio. Y pues nada más para enseñarle lo que hice la limpiar y miren ustedes qué bello. Aquí tengo una argolla, un arete que es de fantasía, es completamente fantasía. Igual le hice el mismo tratamiento y miren ustedes la diferencia. Aquí tengo una con limpia y la otra no. Les quería contar que también no toda la fantasía que es malilla, pues lo que va a agarrar es color como lata, entonces cuidado con eso. Aquí sigo yo con una cadena, así lo lavé con todo y su dije y miren ustedes qué colores dan, de verdad que es muy muy bueno. Otro tip que le digo, cuando tengan anillos con perlita, eso sí que tengan cuidadito porque recuerden que el bicarbonato de sodio puede raspar un poquito la piedrita. Así que denle a los lados, pueden pulirlo muy muy bien y a la piedrita suavemente con los dedos. Pueden pulir la piedrita por dentro, eso no hay problema, pero la parte de exterior pues sí hágala muy delicadamente y así es como nos queda hermosamente este anillo. Bueno mis amores, esto ha sido todo, espero les haya gustado este pequeño tutorial. Si lo hacen por favor comente porque sé que les va a gustar. Besotes para todos y recuerde que los quiero.